De esta manera, los colaboradores del Departamento de Control de Calidad de la Azucarera Cartavio participaron de la capacitación sobre desarrollo de competencias, liderazgo, motivación y trabajo en equipo, en el que se desarrollaron diversas dinámicas en equipo que, poniéndolas en práctica, contribuirán a afrontar el estrés laboral. Cabe señalar que con esta actividad se dio inicio a la celebración por el aniversario de esta importante área. En el mes de octubre estamos tomando como costumbre celebrar una fecha de aniversario del área, ¿no? Entonces la idea de iniciar con esta capacitación motivacional es justamente fortalecer más los lazos del trabajo que hacemos como equipo, ¿no? El de repente también poder conocer un poco más ciertos conceptos que necesitamos mejorar como profesionales para poder desarrollar mejor el trabajo, ¿no? Y tener un momento distinto al laboral. Es importante que cada trabajador conozca sus fortalezas y debilidades para identificar el área a potenciar y así alcanzar un excelente nivel profesional. Asimismo, la motivación y trabajo en equipo son componentes fundamentales para lograr el éxito en cualquier área de la vida. Saber disponer de ellos es una destreza que solo lo alcanzan los que están preparados. La Azucarera Cartavio lo sabe y por esta razón lo continúa fomentando. Lo que yo voy a desarrollar es cada uno de los elementos que van a contar de mucha importancia para que ellos desarrollen de manera competente y apropiada su trabajo, como son, por ejemplo, el trabajo en equipo, que es imprescindible, también la parte de empatía, la comunicación asertiva y el liderazgo. Ayer en realidad es al 80% práctico, prácticamente ellos participan en el 80% de la capacitación y también tenemos la parte teórica, ¿no? Que es la explicativa, que yo les explico los conceptos, las características, cualidades. También realizo lo que son las dinámicas grupales, ¿no? También trato de insertar algún tipo de estrategia para que ellos puedan desestresarse, distensar un poco y disminuir su capacidad de estrés frente al trabajo. Sí. Sumamente importante, crucial, porque eso va a contribuir al desarrollo de la personalidad, al desarrollo personal de cada uno de ellos, a que muestren una mejor capacidad, una mejor performance en su trabajo. Un factor importante de motivación en un área laboral es la figura del jefe, el cual debe asumir el rol inherente de un líder, el que siempre está marcando con el ejemplo el modelo profesional a seguir, involucrándose en cada acción de su área y guiando a su equipo para alcanzar el éxito. Darles a entender de que puedo estar tan asequible y puedo participar al igual que ellos de las actividades que se programen, ¿no? Al final todos necesitamos trabajar en equipo a diferentes niveles, analistas, auxiliares, jefes y bueno, mi persona. Y bueno, también poder entender de que somos un equipo en general, indistinto de la posición que desempeñemos, ¿no? Pedirles que sigan igual de colaboradores, realmente hacen un buen trabajo cada uno desde la función que le corresponde desempeñar, que sigamos así como equipo laboral y bueno, podamos tener un mes muy, muy bueno, ¿no? Con las diferentes actividades que estamos tratando de programar. Sin duda, este tipo de capacitaciones que enseñan al trabajador cómo afrontar el estrés y la motivación son fundamentales para un adecuado trabajo en equipo y alcanzar el éxito.